Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer la segunda y última parte de este precioso pingüino. Así es como queda. Ahí tiene su colita. Yo lo estoy haciendo en otro color para que ustedes lo puedan ver mejor en la cámara. Miren qué bonito quedó con estos colores, queda súper lindo. Me encanta. Les voy a dejar mi Instagram para que estemos más en contacto por ahí, que ahí comparto un poco más de cositas. Déjenme en comentarios saber cuál les gustó más, qué color les gustó más. Yo tenía muchísimas ganas de hacer en negro, pero creo que a mí me gustó más este. La verdad es que sí. Pero bueno, están los dos No hermosísimos. olviden regalarme manito arriba, que saben que me ayuda muchísimo. Dejarme algún comentario. Si quieren dejarme algún comentario de algo que quieran hacer, de algún proyecto nuevo, alguna idea que tengan, alguna sugerencia, se los agradezco un montón. Bueno, y sin más nada que decir, vamos a comenzar. Bueno, chicas. Nos habíamos quedado en la vuelta 54 y ya la habíamos terminado y así es como va quedando. Miren, yo ya rellené todo bien esta parte y ahora me falta, bueno, después rellenar la cabeza. Entonces, para la vuelta 55 ya adelanté e hice 10 puntos bajos, hacemos 10 puntos bajos y ahora tocaría una disminución. Y vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta. ¿Qué hacemos? 10 puntos, una disminución. 10 puntos, una disminución. 10 puntos, una disminución. Y así hasta terminar. Para la vuelta 56 hice 9 puntos bajos y ahora tocaría una disminución. Repito la secuencia. 9 puntos, una disminución. 9 puntos, una disminución. Chicas, ponemos los ojos, recuerden que los ojos miden 18 milímetros y los ponemos entre la vuelta 48 y 49, ¿vale? Con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de diferencia entre ojo y ojo. Estos ojitos yo los compré en Amazon, les voy a dejar el enlace en los comentarios, a ver si me acuerdo, se los dejo, así también si les interesan los pueden comprar ahí. Además le vienen una cantidad. Les vienen, miren, de color este rosita que fue el que yo puse. Bueno, rosa no, como violeta, púrpura. Rojo, verde, amarillo y azul. Estos son azules. Para la vuelta 57 ya adelante también. Hice 8 puntos bajos y ahora tocaría una disminución. Vamos a repetir la secuencia. 8 puntos, una disminución. 8 puntos, una disminución. Y chicas, ahora más les voy a dejar instrucciones porque es más de lo mismo, ¿vale? Les dejo instrucciones hasta la vuelta 64. Porque es más de lo mismo, simplemente seguimos haciendo disminuciones. Lo que sí que vayan rellenando bien la cabeza y volvemos para cerrar. Bueno, chicas, miren, así es como va quedando, ya rellené bien. Y cuando terminen el último punto, de acá tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Vieron que acá tenemos 12 puntos. Bueno, vamos a pasar por los 12 puntos agarrando la hebra de adentro, de afuera, perdón, la hebra de afuera solamente. Vamos tirando y contando. Tengo 2, 3, 4, 5. Hasta llegar a 12. Llegué a 12, vamos a cerrar, vamos a hacer un nudito y escondemos por adentro. Vamos a hacer, chicas, esta parte de acá, de la cabeza. Y yo ya tengo adelantado porque es más de lo mismo, simplemente tejer en círculo. Se los voy a dejar todo por acá escrito hasta la vuelta número 11, de la 1 a la 11. Cuando termine la vuelta número 11, vamos a hacer de la vuelta 12 a la 23. Un punto bajo por cada punto, ahí ya no harían más aumentos.
vale, solo eso, y no olviden de marcar el primer punto, así no se pierden. Se los dejo todo por acá escrito. Terminé la vuelta 23 y así es como va quedando. Ahora vamos a hacer para la vuelta 24, hacemos 12 puntos bajos y marcamos el primero. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo y vamos a hacer para la vuelta 25, 12 puntos bajos también y empezamos a hacer el primer punto acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y 12. Ahora hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo. Siempre tenemos que hacer una cadena y girar nuestro trabajo para comenzar una vuelta, ¿vale? Y vamos a hacer para la vuelta 26, vamos a hacer dos disminuciones. Voy a hacer una disminución acá y una acá. Vamos a comenzar en este punto, no en este, sino que aquí. Y voy a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí, ese último punto, como ven, hacemos una disminución, o sea, directamente no lo tejemos, ¿vale? Hacemos una cadena, giramos nuestro trabajo. Para la vuelta 27 vamos a hacer 10 puntos bajos. No hacemos ninguna disminución. Cuando no hacemos ninguna disminución, comenzamos en el primer punto, que sería acá. Uno, dos, tres, hasta llegar a 10. Terminé mis 10 puntos, hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer dos disminuciones, como siempre, como hasta ahora, una aquí y una aquí. Me voy a meter en este punto y vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta sería la vuelta 28. Ahora una cadena, giro mi trabajo. Para la vuelta 29 voy a hacer 8 puntos bajos, pero no hago ninguna disminución, o sea que empiezo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadena, giro mi trabajo y voy a hacer dos disminuciones. Empiezo en este punto y voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena, giro mi trabajo y para la vuelta 31 voy a hacer 6 puntos bajos y no hacemos ninguna disminución. Empiezo aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena, giro mi trabajo y para la vuelta 32 voy a hacer dos disminuciones también. Una al principio y una al final. Empiezo en este punto y hago 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Una cadena, giro mi trabajo. Para la vuelta 33 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, o sea 4 puntos.
y empiezo en el primero. 1, 2, 3 y 4. Ahora, chicas, vamos a hacer un punto bajo todo por aquí alrededor para que quede el tejido más bonito, se vea más prolijo, más bonito. Entonces, hacemos una cadena, terminamos la vuelta 33, hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer por aquí un punto bajo por cada punto. Primero vamos a hacer 4 puntos de acá adelante. Uno, dos, tres y cuatro. Y luego, se los quiero mostrar porque algunas se confunden, entonces se los quiero mostrar. En esta fila de acá, ya hicimos los 4 puntos. Ahora vamos para la fila de abajo y ahí hacemos un punto bajo. En la fila que sigue, aquí un punto bajo. Ustedes se van guiando por la fila, se los digo para que no se mareen. En la fila que sigue, aquí un punto. Un punto bajo. Y así sucesivamente, de este lado y también de este lado. Luego por acá los puntos se ven perfectamente. Vamos a hacerlo un poco, así les muestro. Entonces sería uno aquí. Vale, chicas, miren, así es como queda. Entonces acá siguen con normalidad porque los puntos se ven perfectamente, dan toda la vuelta y cuando lleguen acá presten más atención viendo las filas y listo. Vale, nos volvemos a encontrar cuando terminemos en el último punto. Entonces miren, chicas, llegué al último punto, cierro con punto deslizado y cortamos una hebra larga porque la vamos a utilizar para coser. Y de acá tiramos. Y así lo dejamos para luego coser. Miren, chicas, enhebramos en una aguja lanera el mismo color que utilizaron para la cabeza y vamos a hundir los ojos. Yo ya hundí este. Ahora vamos a hundir este otro. Entonces, un hilito largo, ¿vale? Nos metemos por atrás. Y vamos a salir y salimos más o menos por ahí. Dejamos una hebra acá para hacer un nudo y nos metemos por acá más o menos, ¿vale? Por ahí por el medio y salimos a donde está esta hebra. Acomodamos para este lado y tiramos bien. Cuidado que no se vaya a romper el hilo. Ahí va. Ahora vamos a hacer lo mismo ahora, pero de este lado. Me vuelvo a meter por el mismo agujero y dejo esta hebra ahí. Y entro más o menos por acá.
y tiramos bien. Nos ayudamos con las manos. Hacemos un nudo y escondemos por adentro. Esta hebra ya la pueden meter hacia adentro. Bueno, chicas, vamos a poner esta parte y les va a costar un poquito ponerla. Yo prefiero hacerla como más apretada, que quede floja, que no me gusta que quede floja, pero igualmente queda bien, ¿vale? Hacen un poquito de fuerza y si quieren, más o menos, para que tengan una idea, se van guiando. Miren, lo ponemos por aquí, más o menos ahí, en esta fila, abajo del ojo, y más o menos de acá arriba, 1, 2, 3 y un poquito, 1, 2, 3 y un poquito de esta fila, ¿vale? Solo para que tengan una idea. Enhebramos en una aguja y empezamos a coser. Entonces vamos a coser de esta manera. Engancho primero. Me meto ahí. Y luego me voy al punto que sigue y me meto así. Primero ahí para que quede bien agarrado. Acá si les queda un poquito mal, que se ve un poquito feo, no se preocupen porque después va el piquito. Bueno, ahora vamos a coser de esta manera. Vamos a meternos así. Engancho este punto y me voy aquí. Entonces lo que hice fue saltarme este punto. Me salto este. Obviamente que ustedes cosen la manera que les guste más, que les quede más cómodo, pero bueno, yo les muestro la mía. Ahora vuelvo hacia atrás. Me salto un punto. ¿Vieron que me salto este? Y me meto acá. Voy a estar mirando que no se mueva. Lo veo un poco torcido. Vale, ahí está bien. Ahora vuelvo hacia atrás y hago lo mismo. Me salto un punto, me salto este y no aprieten mucho, eso sí, no aprieten mucho. Vuelvo hacia atrás, me salto un punto. Vuelvo hacia atrás y hago lo mismo, me salto un punto. Siempre miren bien que vayan agarrando la parte blanca, porque si no, no estarían cosiendo. Vale, chicas, y eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente vamos, nos saltamos, volvemos hacia atrás, nos saltamos un punto. Ahí. Y vuelvo a repetir, vuelvo hacia atrás, me salto un punto y vuelvo a repetir. Todo por aquí, hasta llegar acá, que sería lo último, y volvemos para hacer un nudito. Bueno, chicas, miren, llegué aquí y voy a pasarme para acá. Para hacer un nudito por acá abajo.
Y acá ya podemos cortar. Bueno, chicas, vamos a hacer las pestañas. Yo ya hice unas y una, un ojo. Y enhebramos una aguja lanera, un color negro. Yo ya hice una. Ustedes tienen que hacer las dos a la vez para no, digo yo, o como ustedes quieran, hacen ojo por ojo o las dos a la vez. Se meten por cualquier punto. Yo me voy a meter por acá en este caso. Pero ustedes se meten si quieren en el centro, si hacen los dos. Voy a salir lo más al ladito del ojo, ahí más o menos. Dejamos acá una hebra para luego hacer un nudito. Me voy a meter en este punto y salgo arriba. Ustedes se guían por la imagen porque esto es un poco más difícil de explicar. Me meto ahí y salgo acá. Me meto aquí abajo y salgo aquí en el costadito. Me meto ahí, ahí. Más o menos, y voy a salir al medio acá, así. Y ahora pasan por arriba de este hilo, por arriba. Se meten por acá y salen a donde tienen este otro hilo. Y ahí ya nos quedaría. Y luego acá hacemos un nudito y escondemos por adentro. Y luego hacen el otro ojo. Vamos a hacer el pico y yo ya lo tengo hecho. Hay cosas, chicas, que ya las tengo hechas para ir adelantando porque es más de lo mismo, más de lo que ya hemos hecho. Y hay cosas que se las muestro con más detalles. Bueno, entonces hice hasta la... Yo se lo dejo todo por acá escrito, no se preocupen. Hice hasta la vuelta 4. 1, 2, 3 y 4. Cuando termino la vuelta número 4, cortamos una hebra larga para coser y de acá tiramos y enhebramos en una aguja lanera. Y vamos a unir punto con punto. Esperen que ya les muestro mejor. Ahí. Y listo. Así la dejamos para coser. Chicas, miren, vamos a coser la nariz y la ponemos ahí. Bien donde termina, miren ahí. Donde termina esta parte, ahí la ponemos. Y cosemos. Entonces, voy a enganchar de la parte blanca, pero también de la parte azul, digamos, o el color que ustedes hayan hecho. ¿Me entienden? Ahí. Y engancho así de los dos lados, ahí. Y voy apretando.
Y listo. Ahora me voy a ir para cualquier punto para que quede como más sujeta, no sé cómo decirlo, más firme. Ahí. Y así queda. Entonces ahora vuelvo por acá atrás. Acomodo ahí para que no quede nada hundido. Y listo, hacemos un nudo y escondemos por adentro. Y miren qué bien queda. Acá podemos cortar. Chicas, vamos a hacer las alas y tengo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a trabajar en espiral. Para la vuelta número 2 vamos escondiendo esta hebra y hacemos un punto bajo por cada punto, o sea 6 puntos. Marco el primero. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 6 aumentos. Tengo 1 y lo marcamos, ¿verdad? Tengo un aumento. Dos aumentos y hacen 4 aumentos más y volvemos. Para la vuelta número 4 hacemos un punto bajo por cada punto y marcamos el primero como siempre. Para la vuelta 5 hacemos un punto bajo, lo marcamos y un aumento. Repetimos la secuencia, ¿vale, chicas? Un punto en aumento hasta terminar. Y les dejo instrucciones para la vuelta 6, que hacemos un punto bajo por cada punto. Para la vuelta 7 hacemos 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Repito la secuencia. Por toda la vuelta. Ahora, chicas, hacemos de la vuelta 8 a la 15 un punto bajo por cada punto. No olviden de marcar el primero y seguimos. Hasta la vuelta 15 incluida. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 una disminución. Repito la secuencia por toda la vuelta. Chicas, 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución. Terminé mi vuelta 16. De acá tiramos y enhebramos una aguja lanera. Y unimos punto con punto como hicimos con la nariz. Seguimos uniendo y dejamos la hebra larga para coser. Bueno, chicas, ya cosí esta alita. Ahora vamos a coser esta otra. La ponen en posición. Miramos que esté bien de los dos lados. Y cosemos. Vamos a coser en esta fila. Aquí, miren. Una, dos, ahí abajo. Abajo de la dos, digamos, así. Y vamos enganchando. Solo eso. Enganchamos así.
Solo eso, chicas, ¿vale? Cuando lleguen acá, hacemos un nudito, pero hagan el nudo acá abajo. Así no se ve. Y luego esconden por adentro. Chicas, ya hice la colita y ya la cosí. Se las dejo por acá escrita porque es muy pequeñita. Y se cose igual que las alas, ¿vale? ¿Qué más? Hagan un nudito por acá abajo y lo esconden por adentro. Ah, bueno, pero esperen que les voy a decir en qué posición, dónde la cosemos. Miren, contando desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Más o menos en la fila 12, contando desde aquí, ¿no? Ahí cosemos lo más centrada posible. Bueno, chicas, vamos a hacer los auriculares y miren. Yo ya hice una tapita, en este caso lo voy a hacer en color rosado. Y ahora vamos a hacer el otro. Les cuento un poco. Vamos a llamarlo tapitas porque no sé cómo decirlo. Entonces, para la tapita número 1 que hagan, se las voy a dejar todo por acá escrito. Cuando terminemos la vuelta número 5, 1, 2, 3, 4, 5, cerramos con punto deslizado. Una cadena y tiramos. Y cortamos una hebra. Así, más o menos. ¿Vale? Y ahí la dejamos. Esta sería la tapita número 1. Para la tapita número 2 se hace exactamente igual, pero vamos a hacer una fila más que hacen un punto bajo por cada punto. Yo igual se los dejo todo por acá escrito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la tapita número 2. Ahora ponemos revés con revés y vamos a unir con puntos deslizados, de esta manera. Engancho ahí y engancho acá. Me meto por cualquier punto. Y voy a hacer puntos deslizados. No apriete mucho tampoco. Hacemos puntos deslizados. Solamente. Esta hebra de acá, esta hebra si quieren la esconden a medida que van tejiendo, la meten hacia adentro o la esconden luego con una aguja lanera. Yo luego con una aguja lanera la pongo hacia adentro. Entonces seguimos haciendo puntos deslizados y para lo último dejamos un huequito. Cuando les quede un poco, rellenamos. Dejamos un huequito así más o menos y rellenamos el audífono, ¿no? Ya tengo mi huequito y rellenamos. Y seguimos cerrando con normalidad. Hacemos una cadenita y cortamos. Cortamos una hebra larga porque esta hebra la vamos a utilizar para coser luego la parte esta de la diadema o de la vincha. Esta parte. Vale. Y listo. Esta hebra la dejamos para coser y esta hebra corta la meten hacia adentro. Y acá aplastan un poco para que quede lo más plano posible. Hacemos dos iguales. Ahora, chicas, vamos a hacer esta parte amarilla y ya tengo, hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la vuelta 2 hice 6 aumentos y me quedaron 12 puntos, ¿vale? Y ahora hacemos de la vuelta 3 a la vuelta 37 un punto bajo por cada punto. Yo que ustedes no marco el primero porque si no, se van a volver locas sacando, poniendo, sacando, poniendo, sacando, poniendo.
Ustedes, ay, se me tronca. Ustedes lo que para mí lo que tendrían que hacer es seguir el largo deseado y cuentan las vueltas. Yo hice hasta la vuelta 37. Si les queda alguna más, alguna menos, no va a pasar nada. Como les digo, ustedes vayan, lo miden y más o menos lo miden así, ¿no? No lo cosimos todavía, pero saben ustedes que ¿cómo se llama esto? Los audífonos irían acá. Entonces más o menos hacen un largo así, ¿vale? Llegando desde aquí hasta aquí, más o menos. Se los digo solamente porque, bueno, como eso, como ustedes quieran. Pero para que se les haga un poco más fácil. Bueno, entonces siguen así tejiendo hasta la vuelta 37. Vale, chicas. Seguimos así entonces. Chicas, aquí lo tengo. Hice hasta la vuelta 37. Cortamos una hebra un poquito larga para cerrar. Y de acá tiramos. Si ustedes quieren, le pueden poner un alambre adentro. Igualmente los auriculares, los cascos, los auriculares van a ir pegados a la cabeza. Pegados o cosidos, yo los voy a pegar. Pero bueno, también es opcional, porque si no los quieren pegar, no los pegan. Enhebramos en una hoja lanera y vamos a cerrar igual que cerramos la cabeza. Vamos pasando por los 12 puntos que tenemos acá, así, solo por la hebra de afuera. Vamos tirando un poco y contando. Tengo 2, 3, 4 hasta llegar a 12. Terminé, ya cerré bien y hacemos un nudito por acá y escondemos la hebra por adentro como siempre. Ya podemos cortar ahí. Bueno, chicas, ya cosí esta parte y ahora voy a coser esta otra. Cosemos con este mismo hilo que les dije que dejaran para coser luego. Entonces me meto por aquí. Más o menos, ¿vale? Ustedes, si no, lo cosen a la manera que a ustedes les guste más. Y voy a agarrar la hebra. Estas hebras de acá, de adentro. La de afuera no. A medida que vayan cosiendo, vayan tirando bien. Ahí se ve medio feo, pero ahora van a ver que queda bien. Vale, y así es como queda. Que después puesto así no queda mal, mira. Si ustedes encuentran alguna manera mejor, lo cosen a la manera que ustedes quieran. Vale, bueno, entonces. Me voy para cualquier punto, aprieto bien y hago un nudito como siempre. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Así es como quedó terminado. La verdad es que quedó súper hermoso también con estos colores. Ya aquí lo pegué. Lo pegué solamente acá y acá. O sea, por adentro, ¿no? Pero miren, queda súper bien pegado. Esto no lo pegué, pero ya queda firme, digamos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. No olviden regalarme manito arriba, si es así. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.